por la 1380 y en el compacto con Ricardo Miranda. Viene el centro, el primer palo, el despeje queda bullando. Gol de Argentino de Quilmes. Gol de Argentino de Quilmes, el 4. Aníbal Leguizamón realmente lo fusiló. El centro, el primer palo, no, el segundo. El despeje, la pelota le queda a Sosa jugando para Seba Ortega. Levanta el cartucho a Seba. El remate de Seba Ortega. Salma, Talleres, Talleres, Salma. Va a abrir el centro de Coria al área. Cabeció Ortega. ¡Qué solo que cabeció Seba Ortega! Coria jugando para el siguiente, para Cardoso. Bien, Cardoso. Abriendo la cancha para Rixi. El remate de Rixi. Bien, el 8. Y Marclay marca diferencia. Centro de Marclay para la entrada de Valenti. Lo mueve el 4 Brizuela. Pero Valenti le ganó la posición. Qué inteligente que Valenti. Centro Valenti. La pelota le queda a Espínola. Se lo comió. Se lo comió el 10. Cuando para Coria. El remate de Coria. Leguizamón. Leguizamón. La mano. Espacio. Es muy complicado para tenerlo, para retenerlo. El pájaro. Y se viene Espínola dentro del área. Espínola y dividió de Espínola. Se viene el segundo argentino. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó, tapó, tapó! ¡Tapó! ¿No había falta? Me parece que lo encimaban a Ortigosa, a Cardoso, perdón, cuando tira al centro. El remate. Le está haciendo muy bien ese trabajo, Ledesma. Centro de Brizuela, la pelota la queda Ledesma. Entró al área Ledesma, el remate. Con dirección, pero sin fuerza. Muy buena, a ver. Centro de Sevilla, la pelota que va bullando. Casi gol en contra. Casi gol en contra del pájaro Marclay, que quiso despejar. Al primer palo, la pelota queda bollando, le queda Sosa, pégale, pégale Sosa, el remate de Sosa por bajo, quedó bollando. Y la media chilena del 9. Cuidado, se viene Marclay, deja dos en el camino, se viene Marclay, Marclay que le pone el gol a Valenti. Dentro al área Valenti, Valenti, da por el arquero. Tapo, tapo, tapo Skurnik. Tapo Skurnik, era el segundo, increíble. Aceres y no me quiero volver a estar igual, Va a abrir Maxi Torres, primer cambio en San Martín. La pelota la tiene Barclay, centro de Barclay para Cuxolve. Espinola, se lo comió, se lo comió, se lo comió Espinola. La pelota. Salta y salta y salta este. Va a entrar Coria. El remate, el primer palo. Le quedó bullando. ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín! ¡De San Martín! La pelota quedó bullando. Rixi jugando para Coria. Entró al área Coria. Es el segundo. Es el segundo. El remate sale despejando. El arquero no lo puede tocar al petizo. Y se lo comió Torres. Antes había una posición adelantada. La recupera Hermoso. Hermoso junto para Espínola. Va en el centro de Espínola, que solo que está el pájaro. Viene el centro, la pelota rebota en Coria. Gol de Argentino de Quilmes Valenti. Gol de Argentino de Quilmes Valenti. Qué solo que cabeció Valenti. El centro de Espínola rebota en un jugador de San Martín. Sosa a la pelota. Centro del pelado. No la pudo soplar nadie. Escobar jugando doblada para Roja, centro, gol de Argentino de Quilmes, posición adelantada de Valenti, posición adelantada de Valenti, recupera Iglesias, Iglesias para Cardoso, Cardoso que pierde, la recupera ahora y perdió ahora, la pelota tiene el pájaro, pegó en el palo, pegó en el palo, el primer palo el despeje, hiciste Salma, hiciste Coria, centro de Coria, pasado para la entrada, se lo comió Rizzi. Se lo comió Rizzi en el área chica, cabeció. El cuerpo Valenti, había sido falta del árbitro, no compró. Se viene Valenti para el tercero. El remate de Valenti, golazo. Qué golazo de Valenti. Qué golazo de Valenti. Gol de Argentino de Quilmes, minuto 35. Lo fusiló el ruso Skurnik. Argentino de Quilmes 3, San Martín de Bursaco 1. Cardoso jugando para Coria, se viene el centro de Coria jugando para el pelado, otro lado el pelado, es el descuento de San Martín, pelado, no se puede dar vuelta, toca para Iglesias, se lo comió Iglesias, se lo comió Javi Iglesias. Del equipo,